Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Varias personas son asesinadas en diversos hechos delictivos en Nuevo León. Circula video en redes sociales donde camión del transporte urbano termina en medio de balacera en Monterrey. Rechaza Congreso de Nuevo León un veto propuesto por el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón a la ley del ISSSTELEÓN. FGR catea inmueble de un grupo criminal en Zapopan. Decomisan decenas de vehículos de lujo. Participan 80 personas en un asalto masivo en California. Vamos a un pronóstico del tiempo con mi compañera Yoli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente martes para todos. Segundo día ya de la semana y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. La temperatura máxima para esta jornada alcanzando los 23 grados centígrados. Ya sale el solecito, un cielo completamente despejado. La probabilidad de lluvia se encuentra nulo, pero nuevamente en el transcurso de la noche empieza a activarse hasta en un 30%. La humedad en el ambiente de 54 y en el transcurso de la noche también habrá un descenso en las temperaturas, alcanzando de los 18 a los 19 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Buenos días a usted que nos está acompañando en esta mañana ya de martes. Vamos directamente con información de lo ocurrido en las últimas horas y es que hombres armados accionaron sus armas de fuego contra una barbería ubicada en la colonia Santa Cruz, primer sector, esto en el municipio de Guadalupe. El ataque a balazos se registró sobre la calle Pizarra entre las calles Gema y Grafito de la mencionada colonia. Pese a la agresión armada, no se registraron personas heridas ni lesionadas, afortunadamente. Debido al hecho, al sitio acudieron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes establecieron un perímetro en lo que agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recolectaban evidencia. Vámonos hasta Apodaca y es que un hombre que se encontraba al interior de una tienda de abarrotes murió luego de ser atacado a balazos por hombres armados, esto en aquel municipio. El violento suceso ocurrió sobre la calle Dalia, casi con esquina con la calle Marta, en la colonia Los Candiles, en el mencionado lugar. Testigos refirieron que la víctima se encontraba al interior de su casa cuando de pronto personas armadas ingresaron y dispararon en distintas ocasiones. Los atacantes huyeron. Y a través de redes sociales se circuló un video donde se puede ver a pasajeros a bordo de un camión que se quedó en medio de una balacera. Esto ocurrió en la ciudad Solidaridad y algunos usuarios se tiraron prácticamente al pasillo para resguardarse y evitar ser alcanzados por los proyectiles. Se informó que la movilización policíaca empezó afuera de un supermercado ubicado sobre las avenidas Lincoln, en su cruce con Puerta de Hierro, y terminó en las calles de la colonia Ciudad Solidaridad, allá en el sector de Barrio Alameda, en el municipio de Monterrey. Vean las imágenes, por favor. Prácticamente estamos reviviendo imágenes de hace algunos años y esto nos está dando señales de alarma, una alarma que ya debe ser atendida por las autoridades y sobre todo por las autoridades de seguridad, a ver qué respuesta dan al respecto, porque esto ya no puede estar sucediendo después de lo ocurrido hace una década, hace más de una década, y que lo estemos reviviendo. No estamos aprendiendo, las autoridades no han, ahora sí que escarmentado acerca de lo que ha ocurrido. Y esto nuevamente lo están reviviendo los que menos la deben. La verdad es que sí es preocupante. Vámonos hasta Cadereyta y es que un hombre murió luego de ser atacado a balazos en aquel municipio. La agresión ocurrió sobre la calle Apodaca, en la colonia José Luis Lozano. La víctima fue identificada como Juan Gaona, el cual tras el ataque fue llevado hasta las instalaciones Cruz Verde de Cadereyta. Además, un ex agente de tránsito de dicho municipio, también asesinado a balazos por sujetos armados, en las calles Hermenegildo Galeana y Altamirano, en la colonia Lázaro Cárdenas. Los primeros reportes indican que fue un grupo de cuatro hombres quien, por medio de una cantidad de hasta 20 disparos de arma de fuego, le arrebataron la vida a Pablo Enrique Ramírez, de 42 años de edad. Los responsables huyeron del sitio a bordo de una camioneta tipo Ram en color blanca.
Vamos a cambiar de tema y es que otorga un juez el primer amparo contra delito de aborto. Esta información y más lo tiene Guadalupe Mijangos. Después de una lucha legal, activistas a favor del aborto consiguieron el primer amparo para que una nuevo leonesa pueda interrumpir su embarazo sin que sea sujeta a proceso legal. Este es el primer amparo de este tipo que se otorga a una mujer que no está embarazada y no está sujeta a un proceso judicial por la interrupción del embarazo. Vanessa Jiménez, de la red Necesito Abortar, detalló que este recurso concedido el pasado 16 de noviembre por un juez federal implica que la promovente podrá, en el momento que lo decida, realizar la interrupción de su embarazo sin temor a ser procesada de manera penal. Las activistas buscarán presentar en las próximas semanas una reforma para derogar del Código Penal los artículos 328 y 331 para la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y así la entidad esté armonizada con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Guadalupe Mijangos, Ciber TV Noticias Monterrey. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a información también en el Congreso del Estado, donde se rechazó un veto propuesto por el Bronco, por el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, esto a la ley del Issste-León. Tanto hombres como mujeres trabajadores del Estado podrán dar cobertura en el servicio de salud a sus familiares. Ponga atención. Este lunes, el Congreso del Estado rechazó el veto aplicado por el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a diversas reformas a la ley de Issste-León, aprobado por unanimidad de cobertura del Servicio de Salud a Familiares de Empleadas de la Paraestatal. El pasado mes de mayo, la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad, por lo que la Corte invalidó disposiciones de la ley de Issste-León y ordenó brindar el apoyo a esposos o concubinos de las trabajadoras del Estado, como se hace en el caso de las parejas de empleados varones. Luego de que la Corte las invalidara por discriminatorias, se ordenó realizar ajustes a la ley, pero Rodríguez Calderón las vetó. Fue ayer que se determinó que no podrían realizar tal acción por términos de igualdad y de condiciones entre hombres y mujeres, y sin distinción entre matrimonios o concubinatos entre personas del mismo o diferente sexo. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Vámonos en información nacional y es que inmuebles, vehículos de lujo y drogas que aparentemente eran utilizados por el cártel Jalisco Nueva Generación fueron confiscados. Esto luego de que la Fiscalía General de la República llevara a cabo cateos en diversos domicilios del municipio de Zapopan. En dichos lugares además se aseguró metanfetamina, armas de fuego, cargadores y cartuchos. El Ministerio Público Federal ha adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación, esto en materia de delincuencia organizada, recabó datos que permitieron identificar los inmuebles como posibles puntos de generadores de violencia. Y la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles y en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. En el documento publicado se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y u obtención de los dictámenes, permisos y licencias necesarias para iniciar proyectos u obras al que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. ¿Esto a qué se refiere? Todo lo que le acabo de decir. Bueno, pues cualquier obstáculo legal que puedan tener el famoso Tren Maya, también la refinería de Dos Bocas, pues no. Ahora sí, esto es de interés público y aquí ya no se le puede meter mano. Todo proyecto que haya propuesto el Ejecutivo Federal no se le puede poner una traba a partir de ahora. Así las cosas. Sin imaginar que un hombre que grababa el paso del ferrocarril
pues terminó por documentar un accidente en el que la locomotora arrolló un taxi metropolitano, esto en Pachuca, Hidalgo. Los hechos ocurrieron en el cruce del ferrocarril de la comunidad de Palma Gorda, en el municipio de Mineral de la Reforma, donde un ciudadano pretendió registrar el paso del convoy tras calificar el suceso como curioso, pues hacía años que no veía el pasado del tren. Y en los momentos que el convoy atraviesa por la carretera y a baja velocidad, se cruza un taxi, el cual fue arrollado. Al lugar se trasladó personal de los servicios de emergencia, quienes informaron que la unidad involucrada fue un taxi metropolitano color blanco con amarillo, con el que se ubicó a bordo también una mujer lesionada. Yo pensé que ya no existían. Mucho ojo, ¿eh? Aquí la culpa no la tiene el tren, la tiene la imprudencia y las ganas de cruzar y ganarle al tren a este conductor. Definitivamente, y siempre se dice hasta el cansancio, aquí y en China, jamás le trates de ganar el paso al tren porque pueden suceder accidentes como estos. En este caso solamente sucedió que resulta una mujer lesionada, la pasajera de este taxi. Sin embargo, pues ya hemos conocido tantas historias trágicas al respecto y siguen queriéndole ganar el paso al tren. ¡Qué barbaridad! Ahora, no es novedad, dice el señor en el audio. Dice, pensé que ya no existían estas unidades de tren. Van a seguir existiendo y la verdad es que ahora más que nunca son esenciales y ahora más que nunca también tanto gobierno federal y estatales deberían de ponerse también muy, muy de la mano porque definitivamente pues se pueden convertir en una herramienta esencial en la parte de logística, tanto de traslado de materiales, mercancías y también pues, de transporte, porque viene siendo también un medio de transporte económico y sobre todo, pues ahora sí que muy, muy eficaz a nivel nacional. Pero ahí está, la gente no quiere entender. En información nacional, los esfuerzos de las Naciones Unidas para combatir el tráfico y el desvío de armas han sido insuficientes, así lo criticó el canciller Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad, por lo que instó a sus integrantes y a sectores privados a propiciar la autorregulación de la industria. Muchos son los esfuerzos que desde la ONU se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas, así como sus terribles consecuencias. Sin embargo, nuestros esfuerzos pues, han sido, debemos reconocerlo, insuficientes, al menos lo reconoce. El canciller hizo un llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo de manera contundente. Vamos a ver cómo se va a encontrar el clima. Mi compañera Yuli Castillo tiene todo el reporte. Y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Como ya le comentaba, la temperatura máxima alcanzando los 23 grados centígrados para esta jornada de martes, un cielo completamente despejado. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro marcando los 18 a los 20 grados centígrados, la humedad en el ambiente de 54%. Y como ya le comentaba, hasta el momento la probabilidad se encuentra nulo en el transcurso de la tarde, pero nuevamente por la noche empieza a hacerse presente hasta en un 30%. Se pueden presentar en algunas zonas del área metropolitana lluvias ligeras, lluvias intermitentes. Para el día de mañana miércoles también estaremos amaneciendo con ambiente bien fresco entre los 12 a los 13 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura asciende hasta llegar a los 26 grados centígrados. Nuevamente por la noche habrá un descenso en las temperaturas entre los 20 a los 22 grados centígrados, marcando el termómetro a las 10 de la noche. La probabilidad de lluvia en un 10%, que esta misma va a incrementar para el día jueves. La temperatura
temperatura máxima alcanzando 24 grados centígrados, la mínima de 17 grados, el pronóstico de lluvia en un 90% y así se extiende para el día viernes. Arrancamos el fin de semana con un cielo mayormente nublado, con temperatura máxima solamente de 15 grados centígrados, esto a consecuencia de un nuevo sistema frontal, está trayendo el descenso en las temperaturas, también el pronóstico de lluvia, la temperatura mínima para el día viernes de 13 grados centígrados, ya para el día sábado y el día domingo estará predominando un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde de 21 a 22 grados, el porcentaje de precipitación en un 20% y las mínimas que oscilan de 16 a 17 grados centígrados. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional. El sistema frontal número 10 de la temporada ya se desplaza desde el Golfo de México hasta la península Yucatán. Es por eso mismo que está generando lluvias para Cancún, para Veracruz. No se descarta también para Mérida y para Tuxtla Gutiérrez. Un cielo parcialmente nublado, aunque las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, el ambiente bochornoso, 26 a 31 grados centígrados como temperaturas máximas, las mínimas entre los 20 a los 23 a los 24 grados centígrados, como lo estamos viendo para Reynosa, ya baja el potencial de lluvia, tendremos un cielo parcialmente nublado, máxima de 26, mínima de 19 grados centígrados para el territorio tejano, para McAllen, para El Paso, continúa el ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes, 14 a 19 grados centígrados, las máximas de 22 a 26 grados Celsius para Tijuana, hay nubosidad presente, también se pronostican lluvias de moderadas a intensas, máxima de 21, mínima de 13 grados centígrados para Chihuahua, un cielo parcialmente nublado, se despeja para Mazatlán, la temperatura continúa calurosa, 32,23, también para Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, esta misma nubosidad para Celaya, para Acapulco, máximas de 25 a 30 grados, mínimas oscilando de los 17 a los 24, a los 25 grados centígrados, y por último le informo que para Torreón estará predominando un cielo mayormente despejado, la temperatura por la tarde de 27 y la mínima oscilando de los 18 a los 20 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes. Muchísimas gracias, Julia. Así que ya lo sabe, hay que mantener todavía las chamarras y cualquier abrigo fuera del closet para poder usarlo durante esta semana y ya se va a mantener bastante fresco. Vámonos a información internacional. La policía descartó que el atropello que dejó 5 muertos y 48 heridos en Wisconsin durante un desfile navideño en el que había numerosas familias con niños, se tratara de un atentado terrorista. Un hombre a bordo de un vehículo rojo de tipo SUV derribó a varias vallas colocadas para el desfile y embistió a la multitud, atropellando a decenas de personas, muchas de ellas menores de edad. En ese momento, grupos de danza, bandas de música, escolares y políticos desfilaban por la Main Street de Waukesha, un suburbio de Milwaukee. El sospechoso, que ha sido identificado por las autoridades como Darren Brooks, de 39 años y originario de ese estado, fue detenido por la policía en un lugar cerca de donde se produjo el incidente. Y el ejército de Bielorrusia aumentará la intensidad de la formación de sus tropas para prevenir una posible agresión repentina contra el país. Así lo anunció el Estado Mayor General bielorruso. Según el comunicado oficial, la OTAN ha cerrado los canales de diálogo y suspendido la colaboración con Minsk, lo cual, sumado a la conducta agresiva de Ucrania, han creado un cinturón de países inamistosos alrededor de la República. En estas condiciones, los militares bielorrusos entrenarán en sus próximos ejercicios distintos escenarios para prepararse ante diferentes tipos de agresión bélica. Más de 80 personas ingresaron a robar todas juntas y en modo de saqueo la tienda de venta por departamentos Nordstrom, ubicada en la ciudad de Walnut Creek, al norte de California, muy cerquita de San Francisco. El robo, que quedó captado en cámara por varios transeúntes que pasaban por ahí, duró solo un par de minutos. Una decena de automóviles esperaba fuera de la tienda para que los ladrones se subieran a los vehículos rápidamente pudiendo escapar. Antes de que llegara la policía, al ser tantos los ladrones, es incalculable la gran cantidad de mercancía que se llevaron. Las oficinas centrales de Nordstrom declararon que les llevará varios días revisar el inventario para saber cuánto les robaron, pero seguro se habla de cientos de miles de dólares en mercancía. Esta nueva modalidad hay que poner bastante atención porque aquí agarran cada idea. Vámonos hasta Gran Bretaña, y es que el primer ministro británico, Boris Johnson, se quedó brevemente sin palabras cuando perdió el hilo en sus notas durante un discurso antes de obsequiar a los líderes empresariales
pues una anécdota sobre su reciente visita a un parque temático de Peppa Pig. Buscando entre sus notas, Johnson suspiró y dijo, maldita sea, y murmuró en repetidas ocasiones, perdónenme, mientras interrumpía brevemente su discurso ante la Confederación de la Industria Británica en el puerto de Tyne, en el norte de Inglaterra. Se recuperó hablando sobre unicornios tecnológicos y después de una visita a Peppa Pig World, un parque basado en el programa de televisión de animación infantil sobre una excéntrica cerdita rosada y sus amigos y familiares. Forgive me. Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Pans? I've been to anybody been to Peppa Pig World. Not enough. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, but I loved it. And Peppa Pig World is very much my kind of place. It has very safe streets, discipline in schools, heavy emphasis on new mass transit systems, I notice, even if they're a bit stereotypical about Daddy Pig. But the real lesson for me going to Peppa Pig World, and I'm surprised you haven't been there, was about the power of UK creativity. Who would have believed, Tony, that a pig that looks like a hairdryer, a pig that was rejected by the BBC, would now be exported to 180 countries with theme parks both in America and in China, as well as in a business that's worth at least £6 billion to this country. I think that is pure genius, don't you? Peppa Pig World. Amo el acento británico y bueno, Boris Johnson, la verdad es que será un personaje a recordar por muchos años y definitivamente Peppa Pig, pues, es bastante peculiar. Esto se lo debió haber llevado Carlita, como sigo en sus notas de tendencias, pero yo sé que ahorita nos va a sorprender, ¿verdad, Carla? Muchísimas gracias, Brenda. Excelente martes. Y vamos a arrancar este día pues con esos videos que son los más virales y están en tendencias en todas las redes sociales. E iniciamos con el siguiente video que, como dicen, hay talento, nada más falta apoyarlo. Déjeme le platico que la marca internacional de ropa Shein decidió abrir una sucursal, pero le digo esto entre comillas, en la Sierra Sur de Oaxaca, o al menos un habitante de ahí lo hace creer. En la cuenta de TikTok de Ali Olvera mostró con ironía y burla cómo en aquel estado ya cuentan con esa famosa línea de ropa. Cabe destacar que la marca china solo vende su mercancía en línea y no cuenta con tiendas físicas. Aunque el video dura un par de segundos, ya alcanzó más de 1 millón de reproducciones y más de 30,000 comentarios en TikTok. Pero vamos a ver aquí un fragmentito de este video. Y continuamos con otro video que la verdad a más de uno nos robó el corazón y nos dio mucha ternura. ¿Por qué lo digo? Déjeme le platico, déjeme le comento que en la ciudad de Perú se viralizó un video que encantó pues a miles de personas. Un joven que se dedica a limpiar pues autos trae consigo a su perrito todos los días que sale a trabajar. Amarrado en la parte de la espalda, así pasa el turno de trabajo el cachorrito, que hasta viste, mire, muy mono su sudadera en color rojo. Los automovilistas que son testigos de este par no dudan en entregarle unas monedas o acariciar al cachorro. Pero vamos a ver aquí este video. Oiga, ya para terminar, le voy a mostrar el siguiente video, que no cabe duda que hay personas que no le tienen miedo a la muerte. Y déjeme le platico que se viralizó en las redes sociales este video donde un ciclista realiza una hazaña, híjole, bien peligrosa. El ciclista decidió subir el arco de un puente mientras recorría las calles de alguna ciudad y hasta el día de hoy, pues se desconoce dónde se grabó este video. Mientras transitaban carros en el puente, el deportista grabó desde la estructura su travesía. Los comentarios de algunos usuarios señalaban que deberían de multarlo por lo peligroso que hizo, pero híjole, vamos a ver aquí un fragmento de este video que la verdad a mí me dio hasta se me puso la piel de chinito.
Y estos fueron los videos más virales de este martes. Quiero aprovechar también para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente martes y nos vemos hasta mañana. A las nenis, esas hacen negocio emprendedoras en lo que sea. Ahora sí que en lo que les pongan enfrente, ellas emprenden. Muy bien por ellas y pues son un ejemplo a seguir. Así, vamos a continuar promoviendo. Vámonos con mi compañero Rafa Martínez, quien hoy nos tiene información muy importante. ¿Verdad, Rafa? Buen día. Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, información bastante positiva, y es que el día de ayer el conjunto de Fuerza Regia logra el bicampeonato. Tanto se tardaron en llegar los títulos a esta institución que cuando cayó el primero han empezado a llegar uno tras otro. Ahora logran el bicampeonato, así el festejo en la Fortaleza, en el Gimnasio Nuevo León Unido, y es que no es para menos. Fuerza Regia logra el bicampeonato, es decir, dos títulos de forma consecutiva, luego de que batallaron para poder conseguir el primero, y obviamente fueron felicitados por todos los equipos regiomontanos tras derrotar 85-81 a los Astros de Jalisco y blanquearlos en la serie. Solamente se tuvieron que jugar 4 partidos, pues ganaron los 4 de los 7 encuentros posibles que se podían enfrentar. Así que pues el equipo de Fuerza Regia logra el título en un partido bastante cerrado, bastante parejo, donde estuvo agónico en los últimos segundos, ya que pues Jared Fram de Astros quiso hacer un triple desde larga distancia, pero no acertó, pegó en el aro, la pelota cayó afuera, y después todavía Fuerza Regia logró con Joseph Ávila un punto extra para lograr el 85-81 con el que se proclamaron campeones. Felicitaciones para Fuerza Regia por este bicampeonato. Ya que estamos hablando de básquetbol, pues vámonos con lo que sucedió en la NBA, porque pues un conato de bronca era el que se iba a dar. Vean ese golpazo que se alcanza a ver al lado izquierdo de su pantalla y en la toma de LeBron James. Bueno, pues este golpe solamente le generó pues una sanción de 1 partido para LeBron. El nombre pesa definitivamente, y es que esto sucedió en el partido entre Lakers y Pistons, donde pues estuvo a punto de terminar en una batalla campal. La NBA aplicó sanciones, aunque se vieron flexibles con el rey al darle solamente un partido de suspensión al pegarle con un puño en la cara a Stewart, quien se fue 2 juegos suspendidos. O sea, suspendieron más al jugador de Pistons que al de los Lakers, en este caso LeBron James. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque pues se viene ya la liguilla, se jugó el repechaje y un arbitraje muy polémico fue el que se vivió con los Rayados del Monterrey, y estas jugadas las explicó Arturo Bricio en un video que subió la propia federación, donde reconocen haberse equivocado en la jugada de penal sobre Funes Mori. Partido Cruz Azul contra Monterrey. El defensor de Cruz Azul juega el balón con la mano, ampliando su cuerpo y ocupando un espacio mayor del natural, como se aprecia en la toma. El árbitro dejó seguir la jugada. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, rectifica su decisión sancionando el penal. Es una decisión arbitral correcta. El defensor de Cruz Azul sujeta por el cuello a su adversario. El árbitro deja seguir la jugada. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras revisar las tomas, ratifica su decisión. El árbitro debió sancionar penal. Es una decisión arbitral incorrecta. Bueno, ya para qué lo reconoce si ya está marcado. A fin de cuentas no afectó. Monterrey avanzó a la siguiente ronda, ronda de cuartos de final, que precisamente así se jugarán de esta manera. El día de ayer lo anunció la Liga MX, los días y los horarios de los partidos. En miércoles y sábado jugará América contra Pumas y Atlas contra Monterrey. La ida el miércoles a las 7, América contra Pumas, y el miércoles a las 9, Atlas frente a Monterrey. Para el jueves y domingo, León contra Puebla y Tigres contra Santos. El partido de vuelta en el Estadio Universitario será el domingo a las 6 de la tarde. Así que ya mañana arranca toda la actividad de los cuartos de final de la Liga MX. Y vamos con más información porque, pues, ¿qué es lo que está pasando en Tigres? A ver, subieron esta imagen que trae un número ahí bastante largo de Guiñac y empiezan a levantar polémica. Bueno, yo le explico un poco. Hoy convocaron una conferencia de prensa
Y pues prácticamente lo que van a anunciar es un sponsor nuevo. ¿Esta cifra qué significa? Pues es lo que vale un Bitcoin, y es que ese será el sponsor nuevo. Una empresa dedicada a los Bitcoins, que déjeme le digo de una vez, será el nombre que lleve el nuevo Estadio de Tigres. Esto es extraoficial, falta que se oficialice el día de hoy en la conferencia de prensa. Y pasemos con más información, porque bueno, hoy hay actividad, hoy hay Champions, partidos interesantes como cada vez que hay Champions League. Barcelona, que debuta ahora Xavi en la Champions, estará enfrentando al Benfica, al Manchester United de Cristiano Ronaldo contra el Villarreal. Dentro de los partidos atractivos también luce el del Chelsea contra la Juventus. Ahí el resto de los partidos que se celebrarán el día de hoy en la Champions League. Y déjeme le presento esta imagen conmovedora, y es que pues todos hablan que el futbolista gana millones. Pues sí, pero para ganar millones de dólares tienes que primero hacerte de una carrera, de un nombre y demás. Hay jugadores que apenas van empezando, como este futbolista ganés que apenas tiene 18 años. Bueno, pues el entrenador de la Roma, que en este caso es Josep Mourinho, le prometió a Félix Afena que cuando marcara su primer gol como profesional en la Serie A de Italia, le iba a regalar unos tenis, y vea usted lo que sucedió. Papá, papá. Papá, papá. No, look at this. The new is new model. Hey. They are different. Like so. Limited edition, thanks. Limited edition. Strike. By Jose Mourinho. Oh, wow. Guarda che popò di orologio che c'hai. Ma cara. Fanno bene? Com'è? Perfette. Dance. Vean, ahí se pone a bailar. Déjenme les explico un poco. Este es un futbolista ganés. Obviamente sabemos que en aquellos países pues vienen de la miseria prácticamente, y su salida es el fútbol. Y pues no tenía para comprarse estos tenis que valen 800 euros. La verdad es que nada baratos. Y uno dirá, pues para un futbolista, no, hombre, se puede comprar 100 pares. Bueno, él es un novato. Apenas acaba de ser subido al primer equipo. Y Mourinho le dijo, en tu debut, cuando debutes, cuando metas tu primer gol en la máxima categoría, yo te voy a regalar esos tenis que tanto quieres y que no completas. Y Mourinho cumplió su palabra y por eso le entregó sus tenis. La verdad es que estos videos motivan, y estos videos pues la verdad es son conmovedores al ver cómo los entrenadores buscan la manera también de motivar a sus jugadores para que salgan a partírsela dentro del terreno de juego. Vamos a pasar con más información, porque déjeme le platico lo que sucedió en una entrevista, y es que se habla de que el astro argentino Diego Armando Maradona fue enterrado sin corazón. Sí, esto lo dijo en una conferencia, en una entrevista, más bien en un programa, el médico y periodista Nelson Castro, quien publicó un libro donde pues él menciona que fue enterrado sin corazón Maradona porque un grupo de aficionados estaban planeando quitarle el corazón a Maradona después de que fuera enterrado. Esto solamente lo podemos ver en Argentina, este tipo de cosas, y es por eso la razón de que pues decidieron enterrarlo sin corazón para que no sucediera este tipo de cosas. Y bueno, pues también la FIFA dio a conocer la lista de los convocados para participar por el premio The Best, este reconocimiento que entrega la FIFA a lo mejor del año. Entre los nominados al mejor jugador del 2021 está Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Haaland, Jorginho, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar y Salah son los convocados o los considerados en esta lista para ganarse el premio The Best. También que se entrega al mejor gol, a lo mejor de la Liga Femenil, a lo mejor
del portero y demás, ¿no? Entrenadores. Así que pues esta ceremonia, esta gala tendrá como fecha el 17 de enero del 2022. Y ya para finalizar, déjame le platico también lo que sucede en la NFL. Se cerró la semana 11, donde el equipo de los Bucaneros de Tom Brady derrotaron 30-10 a los Gigantes de Nueva York, así evitando un tercer descalabro consecutivo, cosa que no sucede con Brady en los controles desde el 2002, cuando jugaba con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Y ahora vamos a los espectáculos con Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con lo que sucede en el mundo de la farándula y arrancamos con señorita Laura, que pase la conductora, que está de regreso. Y es que el día de ayer rompió el silencio a través de las redes sociales después de sí estar durante largos meses desaparecida por estos señalamientos en su contra, diversos señalamientos. Bueno, pues el día de ayer la señorita Laura dijo que está de regreso y que próximamente no solamente estará de regreso, pues después de estar escondida, como mencionamos, después de que las autoridades la estaban buscando, sino que dice también y promete que va a regresar con programa de televisión. Así es, señor, señora. Yo sé que a lo mejor no es una buena noticia para usted, pero dice la señorita Laura que ella nos extrañaba como público y que obviamente quiere regresar para aclarar toda la situación y también, por supuesto, para reencontrarse con ese público que tanto la ama. Me imagino que tiene seguidores, eso es una realidad, pero también ayer mucha gente le decía, no, si quieres quédate escondida todavía más, si quieres enciérrate más meses o si quieres regrésate a tu país. Eso es lo que le decía en redes sociales, ¿verdad? No lo digo yo, pero bueno, parte de las declaraciones que estuvo diciendo ayer la señorita Laura, aquí se las presentamos. Los he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar, pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, de apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado, Diego Ruiz Durán, que ha estado conmigo en todo momento, todo su equipo maravilloso, los mejores de México, de verdad, que Dios me los bendiga siempre. Cualquier aclaración sobre todo este tema que se ha dicho, pero las mentiras más grandes del mundo se han dicho sobre este tema, las vamos a aclarar con pruebas, porque así me gusta a mí, que soy abogada. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la señorita Laura, pues usted estaba muy preocupado que dónde estaba Laura, que qué estaba haciendo y que se iba a regresar a la televisión. Ahí está, que próximamente estará dando una entrevista en exclusiva y hablando más acerca de todo esto que se le estuvo señalando y lo cual ella dice fueron mentiras y parte de un circo. Bueno, pues ahora resulta. Vamos a cambiar de información y hablando de circos, platiquemos ahora de Lynn Spears, que es la mamá de Britney. Y es que el día de ayer fue captada en un aeropuerto en los Estados Unidos y sí, también Lynn Spears, quien ha estado pues prácticamente alejada de los medios de comunicación por toda esta situación de lo que es la tutela de la cantante. Ayer, así, mire, un paparazzi dijo, ándale, aquí va Lynn Spears, aparte va en la escalera donde no puede correr ni para atrás ni para adelante, me pongo adelante y la voy a cuestionar y la voy a grabar. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió justamente. Sin embargo, la mamá de Britney, obviamente muy inteligente, no quiso dar ninguna declaración a los paparazzis, que bueno, pues la verdad es que populan ahí en Los Ángeles, que fue justamente donde la pescaron y le preguntaban, oye, Lynn, ¿estás feliz por lo de la tutela de Britney Spears? Y nada más con la cabecita le hacía así de que sí. Oye, ¿estarás pues viendo a tu hija próximamente? Y con la cabecita decía que sí. Oye, ¿te gustaría estas próximas fechas de Navidad pasarla con tu hija? Y con la cabecita, ¿cómo hacía, señor, señora? Solamente hacía que sí. Obviamente, pues nada más contestaba de esta manera. Aquí lo que también es una realidad es que Britney ya ha dejado más que claro que si hay alguien aquí no quiere ver, es a su familia, dígase a sus papás e incluso Britney dijo que tanto su papá como su mamá merecen estar detrás de la cárcel por todo lo que han hecho. Y también estuvo señalando a la iglesia a donde va esta señora que estamos viendo en pantalla. Mírala, ahí va muy tapadita con su cubrebocas, con su maleta, con su celular y como que haciendo que va buscando a alguien, que me están esperando. No, se estaba haciendo loca, la verdad, porque no quería contestar a los medios que la estaban captando. Pero bueno, pues sí, mientras ella dice que sí le gustaría, bueno, con caras y con muecas, dijo que sí le gustaría encontrarse con Britney. Britney dijo que no la quiere ver ni en pintura, la quiere ver, pero detrás de la cárcel. Así lo dijo Britney.
Britney hace unos días. Así que, pues bueno, así la situación justamente de la mamá de Britney Spears. Y en otra información internacional, las cosas cada vez están peor para Travis Scott, y es que este cantante, quien hemos platicado mucho de él después de la tragedia que ocurrió en Houston, Texas, hace unos días en este festival que, bueno, se suponía debía durar algunos días, y el primer día fue pues un día trágico donde murieron algunas personas. Todos los días le aparecen demandas por diferentes motivos, y el día de ayer salieron nuevas. ¿Por qué? Porque ahora parte de los guardias que estuvieron ese día en ese evento y en ese trágico, pues sí, en ese trágico día, están pues demandando justamente al cantante, alegando que algunos de esos guardias tuvieron que cargar cuerpos sin vidas, y dicen estos muchachos guardias, ¿sabes qué? Por haber cargado un cuerpo sin vida, me traumó, estoy teniendo pesadillas, tengo problemas psicológicos y quiero un buen billete, y por eso estoy demandando justamente a Travis Scott, que de verdad, el día de ayer que estábamos viendo la cantidad que tiene ya de dinero en contra, en cuestión de demandas, vaya que es una gran cantidad de millones. No sabemos obviamente cuáles vayan a aplicar. Algunas creo que también son por demás patéticas, algunas por demás ridículas, pero obviamente otras sí tienen que aplicar. Lo que es cierto es que, bueno, le menciono todos los días a este hombre, cada que se levanta, ha de ver a las noticias que ya tiene nuevas demandas. Yo creo que aquí estaban diciendo unos compañeros que a lo mejor también lo quieren demandar, porque de tanta nota que pasamos respecto a este tema, ya también se me están traumando. Pero bueno, ya saben que en Estados Unidos por todo quieren demandar. Así la situación para este cantante rapero. Estaremos, por supuesto, muy al pendiente de lo que pasa, de qué otras demandas llegan, y aquí se las estaremos informando. La información de los espectáculos. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Alfonso. Y ahora vamos a esta publicación que se volvió viral el día de ayer en redes sociales, por relatar cómo algunas familias no pudieron entrar al espectáculo Lustopía por el precio. Esto desató una serie de comentarios a favor, en contra, con algunas sugerencias para los organizadores y reacciones que derivaron en que se busque a estas personas para regalarles boletos. El director general del Parque Fundidora, Jesús Horacio González, pidió en sus redes sociales ayuda para localizar a estas personas u otras familias que por razones económicas no hayan ingresado al Festival de Luces en el Paseo Santa Lucía. Ante esto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó en sus redes sociales que se donarán boletos a las familias más vulnerables. 15,000 boletos al DIF de Nuevo León para que sean distribuidas a través de sus instituciones, y 10,200 boletos entregados por el clúster de turismo, y otros 5,000 boletos entre otros instituciones. Ahí está la situación, van a donar boletos para aquellas personas que no tengan oportunidad o capacidad para pagar el costo de estos boletos, que rondaban los 120 pesos para adultos y 220 pesos VIP de este show de luces, que hace ya 4 años que empezó este show, estaba alrededor de los 60 pesos, cada vez se ha ido encareciendo. Ya ha habido comentarios de todo, porque algunos comentaban, pues ni vale la pena, está muy repetitivo, la verdad es que para ver show de luces mejor se van a la del Valle a ver las casas decoradas. Así se aventaron comentarios de todo en redes sociales. Otros comentaban que para qué tenían hijos, oigan, pues tampoco, ¿verdad? La verdad es que, pues sí, hay familias que batallan y a lo mejor tienen que decidir entre, bueno, pues pasear y escoger precisamente áreas gratuitas como son el Parque Fundidora. Sin embargo, pues la ilusión de los niños no la puedes apagar al final del día. No le puedes decir, no, niño, porque pues no podemos entrar porque está muy caro. Al final del día los niños pues quieren entrar y ellos a lo mejor todavía está un poquito fuera de su alcance ese raciocinio. Y pues definitivamente, pues le duele a uno como papá decirle no a un show de estos y decirle al niño, no puedes experimentar esta experiencia porque no tenemos dinero. Y sobre todo, pues un show que a lo mejor hace algunos años hasta era gratis algunos días, pues, híjole. Bueno, pues ahí está. Ojalá las autoridades se pongan las pilas y a lo mejor un día que lo hagan gratuito, o que, bueno, ahora que pusieron los boletos gratis a través del DIF, ojalá y alcance para todas estas familias que quieran ir a este show de luces navideño. ¿Usted qué opina? Quiero saber qué opina acerca de este show. Escríbanos a través de las redes sociales, también a través de Twitter. Ahí nos puede dejar todos sus comentarios al respecto. ¿Qué haría usted si estuviera en el lugar de los papás? Bueno, ahí está Ciber TV Digital en YouTube, también en Facebook, Ciber TV. Ahí también nos puede escribir y comentar en Ciber TV Noticias 1, en Twitter, para todos aquellos, muchas personas preferimos Twitter porque se agarran de sinceros ahí también. _ Ciber TV también para ver nuestras historias y también otros reportajes, y Ciber TV Noticias de MTY.com para que vaya muy bien informado. Hasta aquí la información en esta mañana de martes. Yo lo veo el día de mañana con mucho más.